momento de las entrevistas en 24 horas. T28, saludamos a Diana Tamayín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Presidenta, gracias por acompañarnos. Yo quiero preguntarle si para la primera vuelta contrataron el voto telemático porque no alcanzaban a hacer el voto físico, ¿por qué ahora sí alcanzan? ¿Se agrandaron los días o qué? Buen día. Buenos días. Bueno, es la pregunta que se hace mucha gente. El asunto es que para la primera vuelta teníamos o necesitábamos todo el tiempo necesario para que los recursos que se podían interponer a la calificación de una candidatura, como efectivamente sucedió con el señor Hervás y el señor Carrillo, y nos dejaron unos tiempos muy cortos, casi 15 días, para poder imprimir, empaquetar y distribuir el material electoral, ese tiempo a nosotros no nos alcanzaba para poder enviar el material electoral en el exterior. Por eso es que fuimos por el voto telemático, porque era imposible llegar con los material electoral al extranjero. Ahora ya no es lo mismo. Ahora ya se están imprimiendo las papeletas para segunda vuelta de presidenciales y tenemos el tiempo suficiente. ¿Ya están imprimiendo las papeletas? Para segunda vuelta presidenciales. Presidenciales, ok. ¿Y las papeletas para la nueva elección, cuándo se imprime? Sí, yo creo que va a ser inmediato porque nosotros ya aprobamos el presupuesto y Finanzas tiene que ya darnos los recursos y empezar con los procesos, ya sea de adenda de contrato o nuevos contratos para cumplir con las actividades de forma presencial hacia el exterior. Ahora, ¿cómo mandan a imprimir papeletas si todavía el TCE no se ha pronunciado sobre un recurso planteado demandando la repetición de las elecciones? Bueno, tenemos todavía unos 3, 4, 5 días que ya puede pronunciarse el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras tanto, esperamos los recursos, empezamos con el estudio de mercado, con todos los procesos administrativos y empezaremos a imprimir las papeletas. ¿Cree que el tiempo les va a alcanzar? Sí, precisamente el Consejo Nacional Electoral aprobó la repetición de elecciones para las dignidades de asambleístas en el exterior y asambleístas nacionales para el exterior, precisamente con un análisis técnico jurídico, midiendo los plazos y las fechas en las que nosotros tenemos que cumplir ese pequeño calendario electoral para llegar digamos a segunda vuelta. Digamos que alcanzan y que se hacen el 15 de octubre. ¿No creen que están violando la ley? Veamos el 148, pongamos en pantalla el artículo 148 que dice que las elecciones en caso de ser anuladas tienen que repetirse en 10 días. Hasta dentro de 10 días que se repitan las elecciones cuyas votaciones fueron anuladas. Ustedes van a repetir las elecciones en 45 días. Se está interpretando mal ese artículo. Si me pones completo, por favor. A ver, ¿pueden ponerlo de nuevo? Por favor, no solo una parte, porque es incorrecto hablar solo por un pedazo del artículo. Ver, el artículo claramente dice que el CNE dispondrá... Ahí vean. No, me están poniendo incompleto. Tienen que poner el texto completo. Bueno, a ver, lo que dice el artículo es que el CNE dentro de los 10 días dispondrá para que se repitan las elecciones. Precisamente esos 10 días le sirve al Consejo Nacional Electoral para cuando una vez una junta electoral decide que hay nulidad de votaciones, el CNE tiene que hacer un análisis técnico, jurídico, hacer presupuesto, plan operativo dentro de esos 10 días y decidir la repetición de elecciones con un calendario propuesto, que es exactamente lo que hicimos días anteriores. ¿Usted sostiene que no están violando la ley? En absoluto. ¿Y la ley que dice que los asambleístas se eligen en primera vuelta y no en segunda, tampoco se viola? Eso es en condiciones normales. Ya hay jurisprudencia, hay hechos que se han dado durante mucho tiempo en el procesos electorales donde por quema de urnas, por alteración de actas, por alteración de cualquier documento, se repiten elecciones y no necesariamente tiene que ser en una fecha que determina en la ley, en este caso en condiciones normales. Se hace un calendario, caso Calacalí, por ejemplo. ¿Dónde dice caso la ley Calacalí condiciones normales o condiciones anormales? A ver, la ley establece para elecciones... La ley dice los asambleístas eligen en primera vuelta, no en segunda. Así ¿por qué es. Ustedes esperaron repetir el 15 de octubre? Digamos que está bien, ya vamos a analizar por qué están anulando las elecciones. ¿Por qué no activaron el voto telemático si ya le contrataron? Ya contrataron, ¿por qué no hacen que la empresa que falló responda al país? A ver, ¿por la plata aquí, la plata no nos sobra. Fueron casi $800,000 que costó el voto telemático y ahora ustedes se van a gastar $2,800,000 más. No sobra la plata.
No, no sobra la plata, pero aquí por encima la democracia no tiene precio. La democracia aquí tiene que ser bien hecha y garantizada por ustedes. Exacto, eso lo hicimos nosotros. ¿Qué hicieron? ¿Qué no garantizaron? A ver, nosotros garantizamos la participación política de los migrantes implementando el voto telemático porque físicamente jamás hubiéramos hecho elecciones en el exterior. Segundo, ¿por qué no repetimos la votación telemática? Sería una irresponsabilidad total del Consejo Nacional Electoral, de sus autoridades, repetir con un proyecto que fracasó. ¿Y por qué nosotros no le damos una segunda oportunidad, como es algunos consejeros abogaron defendiendo a la empresa? ¿Quién es? La consejera Elena Nájera. ¿Ella defiende antroproyectos? Exactamente. ¿Por que qué vayamos por yo no sé. Pero ella, por ejemplo, defendía ir repetir el voto telemático. Cuando en esa reunión técnica que tuvimos, nosotros le preguntamos anteproyectos, primero, ¿cuál es el problema y cuál es que se identificó para que se suscite lo que se suscitó el 20 de agosto? No saben decir, ni en el informe que nos han entregado, no identifican cuál es el verdadero problema, solo nos dicen las consecuencias de los ataques que dio. Y si no me dan la solución, y porque no han identificado el problema, yo no puedo arriesgar en una segunda oportunidad que vuelva a fallar el voto telemático. Esta empresa dice que usó el sistema informático del CNE. Falso, falso. Ellos tenían un sistema informático que fue desarrollado, pero tenían la responsabilidad de parametrizar, de trabajar y programar para ampliar el voto telemático, poner las seguridades que le corresponde y las garantías que tienen que dar. Eso está en los términos de referencia, está en el contrato y tendrá que responder por aquellas cosas que firmaron. ¿La van a denunciar ustedes en la fiscalía de esta empresa? Nosotros vamos a poner el día de hoy la investigación para que se vea las responsabilidades de por qué sucedió y quién pudo ser el responsable. Ahora, si no se sabe lo que pasó, tampoco hay un informe de lo que pasó. ¿Por qué no hay un informe? ¿Han pasado? Hay un informe. ¿Ya está listo el informe? El informe de la empresa que dio a nosotros. ¿El informe del CNE? La empresa entrega un informe y sobre ese informe nuestras áreas, tanto jurídicas como técnicas del área informática, levantan un segundo informe y sobre ese informe la Junta Especial del Exterior decide anular las votaciones. ¿Sobre el informe de antroproyectos? Con todo eso, con todo lo que se ha presentado, con el informe de antroproyectos y el informe de nuestras áreas, con eso la Junta deciden anular. Así artículo es. 143 del Código de la Democracia, pongámoslo por favor, para ver del acápite que ustedes se agarran para anular las elecciones. Número 3, dice comprobar es suplantación, alteración o falsificación del registro electoral o de las actas de instalación o de escrutinio. ¿Qué suplantación hubo? ¿Qué alteración o falsificación del registro hubo? A ver, registro. Es alteración de registro electoral o de las actas de instalación o de escrutinio. Lo que se identifica y la Junta del Exterior determina por qué repetir las elecciones, perdón, anular las elecciones, porque hubo alteración de las actas de escrutinio. ¿Qué actas? Voto telemático. Claro que se generan actas. Pero no se generan en el instante, se generan después. ¿Cómo es posible que esas actas tengan tantas inconsistencias? Por eso. ¿Culpa de quién fue? Así es. A ver, primero, hay actas por cada junta receptora del voto, que si bien no hay juntas físicas, en la nube, en el sistema, hay actas que se van generando por cada circunscripción, por cada zona electoral. Y en el informe de anteproyectos determina que hubo errores. ¿Anteproyecto o antroproyecto? Antroproyecto. No sale ni el nombre de la empresa. Bueno. Imagínense, eso le quería preguntar. La empresa, ¿qué experiencia y garantía tenía para...? Déjeme explicar primero porque es un tema muy delicado. Ellos dicen en su informe que existió un error en el código de identificación de partidos que no coincide con la circunscripción de la dignidad, lo cual ocasionó inconsistencias. Entonces, hubo alteración en las actas, se imprimieron con inconsistencias. Sobre esa base jurídica es que la Junta decide anular las votaciones. Entonces, estamos enmarcados totalmente en la ley para tomar esta decisión. Lo que le quería preguntar es, ¿qué garantía tenía esta empresa Antroproyectos de que iba a llevar adelante un sistema nuevo y riesgoso? Y le pregunto esto. Ustedes hicieron una prueba 2021-2023 con una empresa llamada ESPE Innova. Con esa empresa hicieron los pilotos del voto telemático. ¿Por qué no le contrataron a la empresa
que ya aprobó y le contratan a una empresa nueva que apareció y que no tiene ni siquiera registro en la superintendencia de compañías. Mire, cumplió con los requisitos. Esto no, pues, no fue al dedo. Por eso yo he pedido inclusive que la misma Contraloría haga un estudio, un examen especial a esta contratación para que se determine qué es lo que cumplió y qué es lo que no cumplió. Nosotros contratamos porque cumplieron con los términos de referencia. No es una cosa de ir a comprar en la esquina. Se cumple con todo un proceso que se sigue a través de contratación pública. Por eso tiene garantías de buen uso del anticipo. Me imagino que las van a hacer ejecutar. Pero, por supuesto, ya hemos iniciado con la terminación unilateral del contrato para que la empresa responda y los recursos sean retribuidos al Estado. Presidenta, ¿por qué no contrataron con ESPE Innova, que ya aprobó 2021-2023 el voto telemático? Porque ESPE Innova no participó y cuando nosotros hicimos el estudio de mercado, ellos pedían más de $1,400,000, el precio que no justificaba según lo que nosotros necesitábamos. Y además, ¿por qué la otra empresa fue contratada? Porque dentro de los términos de referencia, el equipo técnico que trabajaba y que pusieron como parte de la oferta que hicieron, cumplía con los requisitos de conocimiento y de experiencia de haber trabajado en proyectos similares a este. Ustedes le van a dar el derecho a la gente que no pudo votar porque no les permitió el sistema ese día. Les van a devolver ese derecho, pero se lo van a quitar la gente que sí votó. ¿No le parece que es injusto? La ley lo determina así. Son innumerables las ocasiones que en el Consejo Nacional Electoral ha anulado votaciones y ha repetido elecciones. Hacer lo que se dice a través de analistas o expertos electorales, algunos jurídicos que les he escuchado en medios, hacer lo que ellos plantean, dejar como está y proclamar resultados, eso sí sería un fraude, eso sí sería ilegal, porque ¿cómo nosotros damos resultados oficiales cuando tenemos actas con inconsistencia y arbitrariamente sin base legal, nosotros desaparecemos eso y decimos solo lo bueno, los votos válidos y lo que se ha registrado bien, con eso se proclama resultados? Eso sí sería una ilegalidad. En esta elección hubo puestos de asambleístas bien ganados, que ahora están en riesgo. No han ganado porque no se concluyó con éxito un proceso electoral. Y nosotros siempre hemos dicho, un ganador se proclama cuando hasta el último voto el Consejo Nacional Electoral lo haya escrutado. Y en este caso no estaban, se puede hacer. Estaban contados todos los votos. Pero hay inconsistencias. Que otros no ejercieron es otra cosa. Exacto. Ese no es el punto. El punto es que hay gente que ganó y hay gente que votó. No, señor. No hay ganadores para el exterior. Eso es falso y eso es impreciso decir que hay ganadores. Hay resultados preliminares incluso. O sea, que la votación presidencial tampoco tiene ganadores en el exterior. No, en el exterior el análisis que se hace no afecta esta votación. Fue el mismo, no, que no afecte nosotros es una cosa. Ayer, sí. Que no afecte es una cosa, que valgan los votos de la gente que votó es otra cosa. Se anuló. Los votos que emitieron los ecuatorianos en el extranjero, se anuló el día de ayer y ya se aceptó eso en el pleno porque pero, así pero, permite pero no la van ley. A volver a votar por primera vuelta, van a votar solo la segunda vuelta. Entonces, así ¿qué es. Pasó con los votos de primera vuelta de los candidatos? Fueron anulados todos los votos en el exterior. ¿Por qué? Porque no se pudo cuadrar los números. Ya le restaron esos votos a Luisa González, a Daniel Noboa, a Jan Topic, a Cristian Zurita. Todo ese año. Ya le restaron en el cómputo final. Así es. Ayer proclamaron resultados. Por supuesto. Ya están restados. Perdieron esos votos de esos candidatos. Así es, se anuló. Ya saben ellos. Ya se les notificó ayer a las organizaciones políticas. Y quiero terminar, quiero completar esta idea. No hay resultados definitivos de que hay asambleístas electos en el exterior. Eso es impreciso, eso no es correcto. Se proclama resultados una vez que, cuando hay actas inconsistentes, esto se abre en las urnas, se hace un recuento de votos, se genera una nueva acta y se adjudican los votos a quien le corresponde. Este caso, en el voto telemático, es imposible hacerlo con las inconsistencias, por lo que no es correcto decir que ya hay resultados, que adjudiquen escaños y que ya hay asambleístas electos para el exterior. Tenemos que terminar, presidenta. ¿No cree que el CNE le falló al país? El CNE hizo todos los esfuerzos para garantizar la participación. El sistema falló y estamos buscando responsables. ¿Por qué? Para hacer experimentos. No es experimentos, es la única herramienta que teníamos para garantizar a los compatriotas en el extranjero poder ejercer su derecho de participación. En eso nosotros hemos garantizado y estamos actuando estrictamente en ley, cumpliendo con la Constitución y garantizando los derechos de participación. Presidente del CNE, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.